Chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Smoker, ¿qué fue lo que pasó? Ese chico controló los rayos con su cuerpo, esa será su fruta del diablo. Zoro, tenemos que salir de esta isla, dije en marcha hacia el Grand Line. Wow, Zoro, ¿qué clase de tormenta es esta? Sanji, si no nos damos prisa no vamos a poder salir de esta isla. Nami-san dijo que debíamos regresar al barco lo más pronto posible, dije, solo debemos correr. Marín, destruyan el barco pirata, usó Pen en Nami. Nami-kun, necesitamos tu ayuda del agua, salió Kim rugiendo asustando a los marines, dio un coletazo mandándoles a volar. Nami, gracias Kim. Zoro, ¿cuál era el camino para ir al puerto? Dije, sigue recto luego a la derecha, Marín, ahí están. Zoro, ¿quieres pelear con ellos? Sanji, no hay tiempo. ¿Quién es esa chica? Dije, Tashigi. Tashigi, así que Natsu, te volviste un pirata, me decepcionas. Sanji, ¿qué demonios le hiciste? Dije, cierra la boca, además nunca dije que me uniría a la marina, yo puedo hacer lo que quiera. No, Tashigi, alguien tan espléndido siendo una escoria, no puedo permitirlo, te detendré aquí, dije, te has vuelto fuerte, ya no veo a esa pequeña niña, agarrando mi espada de mi cintura. Tashigi desenfundó su espada corriendo hacia mí, chocamos espadas, giramos chocando de nuevo nuestras espadas, eres muy ágil pero poniendo más fuerza haciendo caer a Tashigi. Sanji, bastardo, ¿cómo te atreves a atacar a una mujer? Tashigi, quédese fuera de esto por favor, este es un duelo entre Natsu y yo, no se metan, dije, ya la escucharon, sigan adelante. Zoro, vamos, ya oíste a nuestro capitán. Sanji, Natsu, si la lastimas eres hombre muerto, dije, solo cállate y vete. Marín, sargento mayor. Tashigi, levante mi espada, haciéndola retroceder le lance varios cortes. Tashigi se cubrió con su espada, di un corte giratorio, ella se cubrió con su espada pero salió arrastrada a la pared, di un corte ascendente mandando a volar su espada. Di una estocada quebrando la pared, dije, aún te falta maestría pero vas por un buen camino, enfundando mi espada. Marín, perdió la sargento mayor. Tashigi, dije, iré al Grand Line, te estaré esperando, vuélvete más fuerte, estaba tocando uno de sus pechos. Tashigi se sonrojó, Tashigi pervertido dándome una cachetada, dije, ay ay, lo siento, no pude evitarlo, jeje. Tashigi, ¿por qué no me matas? Tienes la fuerza y capacidad de hacerlo, es humillante que alguien no use todas las fuerzas contra ti en un duelo, dudo que entiendas eso, no utilice esta espada para jugar, dije, ¿crees que no te entiendo? Escucha, nadie nace siendo un espadachín experto, me tomó años de entrenamientos y peleas para ser un gran espadachín, pero aún me falta mucho para perfeccionar mi estilo de espada, aún sigues siendo la misma mocosa que salve. Tashigi, que ya no soy una mocosa idiota, yo vivo mi vida por mis propias metas, te prometí ser quien te derrotaría con la espada, dije, lo sé pero aún te falta para hacerlo, saqué un libro de mi chaleco, ten este libro, te ayudará mucho. Tashigi, un libro, dije, aquí está mi estilo de espada junto con un entrenamiento para que te vuelvas más fuerte. Ella agarró el libro. Tashigi, ¿por qué me das esto? Dije, porque decidí que tú serías quien herede mi estilo de espada chin, te vuelvo a decir, te estaré esperando en el Grand Line, nos vemos, corriendo dejando una estela de humo vi el final de la calle. Smoker, aquí al fin, rey dragón demoníaco, me detuve, te lo dije, si no puedes derrotarme no te dejaré entrar al Grand Line, dije, así discúlpame, lo había olvidado. Smoker, disfrutas haciéndote el tonto, dije, bueno, solo debo derrotarte, ¿verdad? Smoker, no te confíes, este es el final, dije, ven a intentarlo, yo iré al Grand Line para convertirme en el rey pirata. Smoker, no vas a estar diciendo estupideces por mucho tiempo, disparando humo de sus puños agarrándome, dije, ya veo tu fruta del diablo, es de tipología de humo, me levanto en el aire. Smoker, así es, yo comí la fruta Moku Moku, todo mi cuerpo puede convertirse en humo a mi antojo, dije, pero solo es humo. Smoker, me lanzo contra el suelo, detuve mi caída con mis manos, di una voltereta parándome. Smoker, parece que eres alguien muy bueno en estilos de combate, dije, así es, aparecí delante de él dándole un puñetazo en la cara atravesándolo, qué molestos son los logias. Smoker, brisa blanca, me dio un puñetazo en el estómago estampándome contra la pared agarrándome con su humo, no irás al Grand Line tal y como yo dije, yendo a agarrarme la cabeza agarré su brazo, dándole un codazo en la cara salió volando contra la pared, escupió sangre. Smoker, qué demonios, no debería poder lastimarme, dije, piensas que eres el primer usuario tipología que enfrentó, solo debo usar mi magia para hacerles daño, soy el enemigo natural de todo usuario de una fruta logia. Smoker, maldito, no digas estupideces, saltando hacia mí le di un puñetazo en llamas en su cara enviándole al suelo, dije, estás acabado pero no tengo tiempo que perder, te mostraré parte de mi poder, me comenzó a salir ráfagas de aire, ventisca del dragón del cielo, moví mis manos liberando enormes y furiosas corrientes de aire por toda la isla, destruyendo varios cañones
aviones y mandando a volar a varias personas. Deshice el hechizo, Nami Natsu Natsu, dije Nami, Sanji tenemos que hacer algo o se alejará demasiado, dije translación teletransportándonos al Going Merry, Usopp qué pasó, Nami chicos, dije King fija destino al Grand Line este rugió. Smoker ese bastardo, qué clase de poder fue que usaba rayos, aire y fuego es alguien muy peligroso, dragón hermano comenzaste con la búsqueda que te dejo roger no cabe duda que lo harás, Smoker tráiganme un barco voy a ir tras ese rey dragón demoníaco al Grand Line, Tasig y yo también voy cumpliré con mi palabra Natsu, te derrotaré y te capturaré con mis propias manos, Nami mira esa luz, Usopp el faro de esa isla, dije esa es nuestra luz guía, esa luz apunta a la entrada del Grand Line. Nami ahora que, Usopp pero realmente vamos a ir con una tormenta como esta, dije claro sonriendo Nami sonrió, muy bien tengamos una pequeña ceremonia para marcar la importancia de nuestro viaje, Usopp oye, Nami vamos a hacerlo, Sanji para encontrar el All Blue, dije para convertirme en el rey pirata, Zoro para ser el mejor espadachín, Nami para dibujar el mapa del mundo, Usopp yo, para convertirme en el valiente guerrero del mar, dije nuestro camino hacia el Grand Line. Todos sí alzando nuestros pies al día siguiente, Sanji qué día tan hermoso, parece que jamás hubo una tormenta, Usopp qué es eso y veo una gran banda de aves a estribor, dije aves por aquí, Usopp sí alcanzó a ver algo grande, no sé qué puede ser tú qué piensas, dije déjame ver mis ojos brillaron, es un bote de remos hay alguien ahí malditas aves estorban en la vista, Usopp se ve como un pez enorme. Sanji he escuchado que cuando una banda de aves se reúne en el océano es porque hay peces cerca, dije ya me dio hambre, Sanji Natsu atrapa unos para el almuerzo, dije está bien red de seda del dragón blanco lanzando una red de luz atrapando a una niña la jale, es una niña, Nami que la agarre de forma nupcial, miren es una niña, Nami tienes razón pero qué andaría haciendo esta niña en ese pequeño bote de remos. Dije primero dejemos que descanse luego le preguntaremos luego de unos minutos la niña despertó dándole un cabezazo a Usopp, niña duele, dije ya te levantaste, incluso con más vitalidad de lo que esperaba ella me vio sonrojándose, Nami te lastimaste en alguna parte, Sanji apuesto que ahora tienes hambre justo ahora estoy haciendo una sopa, niña qué suerte, Nami tuviste un naufragio o algo creo que la pasaste mal allá afuera. Niña cuando le pides el nombre a una persona no se supone que dices el tuyo primero, dije tiene un punto, Nami está bien mi nombre es Nami el chico que está haciendo la sopa se llama Sanji, Sanji hola, Nami el tipo con cara de pocos amigos con una aramaki se llama Zoro, Zoro cierra la boca, Nami el chico mentiroso que está ahí inconsciente se llama Usopp y el guapetón a mi lado, dije me llamo Natsu es un placer pequeña soy el capitán de este barco pirata, niña piratas. Dije estamos yendo al Grand Line, Nami ¿qué sucede? Dije quedo paralizada, Zoro ¿qué es lo que harás con esa niña? Dije buena pregunta que debería hacer, lo pensaré mañana en la noche saque del refrigerador una botella de sake tomando, ¿qué haces aquí pequeña? Niña yo no su estómago sonó, dije ya veo tienes hambre le cocine carne, poniéndolo en la mesa con unos panes. Vamos come no comiste en el almuerzo a qué le tienes miedo, no le puse veneno si te quedas ahí sin comer, me lo comeré yo yendo a agarrar un plato, niña de ninguna manera comiendo, oh qué delicia, dije gracias me alegra que la gente disfrute de mi comida, niña jamás había probado algo tan delicioso como esto, Nami así que finalmente se ha dejado convencer Natsu estás bebiendo de nuevo, dije tenía sed bebiendo, Nami te asustaste cuando oíste que éramos piratas no es así, niña bueno. Nami está bien creo que ha sido una reacción normal en estos días, niña no me van a vender, dije no caería tan bajo nunca vendería una pequeña niña, si aún tienes hambre solo dímelo te haré más comida, Nami por lo que veo este no es el tipo de barco pirata que pensabas relájate ella sonrió, niña más por favor, dije enseguida, Nami yo también, dije a la orden. Hasta aquí este capítulo.